Bueno, fíjense que ya son las 12, 12 ya. Son las 12 del mediodía. ¿Ah? Suelo un poquito entonces. Están ahí haciendo los ajustes ya para que se vea perfecta la señal a través del canal de YouTube en este instante. Vamos a Radio Noticias, gracias por estar con nosotros. De verdad, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Gracias por estar con nosotros. Consumo, comercio, producción y personales. Abre tu cuenta de ahorro a plazo fijo o a la vista. Cuenta corriente e infantil. Cobro y envío de remesas Bigo Western Union. Paga tu recibo de agua, luz y teléfono. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábado de 8 a 12. Visita nuestra propia y nueva agencia Usulután. Carretera Litoral, kilómetro 113, salida a San Miguel. WhatsApp 7679-4382. Teléfono 2671-5857. Contamos con amplio parqueo. Acomatic DRL, tu mejor momento y lugar para triunfar. Gracias a Acomatic. ¿Son, qué horas son? Llegamos a las 12 del mediodía. 12 y 1. Bueno, gracias por estarnos escuchando a través de radiovariedades.online. También gracias al laboratorio clínico, gracias a Dios, acá en Santa Elena, están atendiéndote como te lo mereces, exactamente frente a punto de buses y microbuses a Cantón El Amate. Aquí están nuestros amigos del laboratorio clínico, gracias a Dios, haciendo la práctica de todos los exámenes que su médico le receta. Agroveterinaria La Yegua, frente al punto de buses y microbuses a Cantón Llano El Coyol. Esto es en la ciudad de El Tránsito. Atiende don José Portillo y un dinámico personal. Tienda Rodríguez está saludándoles a esta hora, deseándoles muchas felicidades a nombre de don Álvaro Rodríguez, el alcalde municipal de Jucuarán, y quien al mismo tiempo es propietario de Tienda Rodríguez. Estamos allá en la playa El Espino, Jucuarán, Usulután y El Tránsito. Cablesat, ah, mire qué bonito, están ellos dándonos el servicio de televisión por cable vía satélite a un precio sumamente económico. Pida el servicio de Cablesat lo más pronto posible, si es que ustedes de esas personas que todavía no tienen en casita el servicio de Cablesat. La Caja de Crédito de San Agustín en Jiquilisco saluda a toda la innumerable audiencia de radio.variedades o radiovariedades.online y a todos los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Estas son ya las radio noticias cortesía del despacho contable Cortés Argueta, de nuestros amigos ahí del despacho Cortés Argueta, quienes siempre están en fiel sintonía. Exalcalde de Arena en Quetzaltepeque renuncia al partido por ser una oposición destructiva. Revise si estamos en cuadro ahí perfectamente a través del canal de YouTube. Y fíjense que el exalcalde y ahora concejal por el partido Arena en Quetzaltepeque, Salvador Saguet, renunció a este instituto político y lo califica de ser una oposición destructiva por no trabajar a favor de la población salvadoreña. Lo que ustedes como dirigencia de Arena hicieron durante la pandemia y emergencias naturales es darle la espalda al pueblo y decir no a todo lo que se propuso para contrarrestar el virus y salvar las vidas de los salvadoreños, explicó el ahora ex militante del partido Tricolor. Saguet ha reiterado que Arena ha trabajado en contra de las necesidades de los salvadoreños y que por este motivo se declara independiente de este instituto político. Y junto a Saguet también renunciaron al partido Arena sus concejales en Quetzaltepeque: Alcira Idalia Díaz, Carlos Guillermo Noches Rivas y Rosa Rodríguez de López. Desde hace meses, Arena está en una crisis con los militantes de su partido. A la fecha, hay muchos de los alcaldes que estaban bajo la bandera de este partido, así como concejales y exdirigentes de gobierno locales que han renunciado a este instituto político. Y es que, pues es el caso que estamos contándoles en este momento, pero hay otros alcaldes de las 262 municipalidades a nivel nacional
que han puesto su renuncia al Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y pues qué tremenda esta situación. La cuestión de la política en el país es así, ¿no? O sea, no es de que esperemos algo mágico que va a solventar las situaciones políticas. Y fíjense, no solamente es el caso de nuestro país, sino que también a nivel internacional. Hay institutos o hay repúblicas, países en donde la situación de que no se ponen de acuerdo, digamos que las ideas están totalmente disparejas o que van en sentidos totalmente opuestos y se tienen candidatos al por mayor. Estaba viendo el caso de un país a quien respetamos mucho, como es el caso de Costa Rica, donde 29 candidatos propuestos para convertirse uno de ellos en presidente. Pues ni en El Salvador hemos visto tanta cantidad de candidatos, que calla que también aquí, en la época de los comicios electorales para consejos municipales, para las alcaldías, para el Parlacen, vemos a una cantidad exagerada de candidatos, ¿verdad?, que se proponen a el escrutinio de la población para poder llegar a ostentar un cargo de elección popular. Pero sí, repito, en países como el caso de Costa Rica, que sabemos es un caso muy especial, la economía muy, pues entendemos que a nivel internacional ha sido una de las mejores, han tenido una historia como nación muy, muy diferente incluso al resto de países, no solo del Istmo, sino que a nivel de Latinoamérica, han sido pues unos pobladores en donde ha habido una armonía y todo lo demás. Pero imagínate, a pesar que todo esto, que en un país donde creeríamos nosotros que está en mejor condición que nuestro país, se da este gran número de candidatos a convertirse uno de ellos, entre 29, en alcalde, en este caso en presidente de una nación. Y hablando de cómo oficialmente exponen el retiro, aquí hay una carta, la carta que manda, vamos a leerla tal como está, dice así: señores, Consejo Ejecutivo Nacional COENA presente por 20 años, ¿quién es que la calza? Salvador Enrique Saguet Figueroa, regidor alcaldía de Quetzaltepeque. Y en su carta expresa lo siguiente: por 20 años he sido militante del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, bandera con la cual gané anteriormente la alcaldía de Quetzaltepeque, y ahora en este periodo me desempeño como regidor. En todo este tiempo siempre luché por aportarle desarrollo a mi municipio, lo que no ha sido nada fácil. Los embates de la naturaleza, así como epidemias y pandemias, ponen a prueba cualquier país, como el COVID-19 nos ha demostrado. Lo menos que se esperaba de los gobernantes, sean estos de gobierno central o de gobiernos locales, es que este tipo de situaciones los unan para sacar adelante a la población. Sin embargo, lo que ustedes como dirigencia de Arena hicieron es darle la espalda al pueblo y decir no a todo lo que se propuso para contrarrestar el virus y salvar las vidas de los salvadoreños. Tampoco escucharon razones de las bases de sus alcaldes y decidieron el camino fácil de ser oposición destructiva. Por eso y por muchas otras razones es que hago oficial mi renuncia irrevocable a Arena y a partir de este día. A la población del municipio de Quetzaltepeque le reitero que continuaré como regidor buscando siempre las mejores formas de servirles. Bueno, aquí creo que ya con esta decisión se autonombra ya como regidor independiente, a la espera probablemente de unirse a algún otro instituto político, pero como tal, recuerde que si bien es cierto, ha sido llevado hasta este lugar, hasta este cargo de elección popular a través de un instituto político, una vez estando ya en el poder, puede seguir con esa investidura que le ha dado el pueblo a través de un voto, pero lógicamente puede declararse independiente y está en todas las de ley. Continuamos en Radio Noticias, aquí en Radio Variedades, radiovariedades.online. Gracias a todos los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube.
el canal de Radio Variedades. Continúa usted informándose a esta hora. Personal del Viceministerio de Transporte, BMT, junto con agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, multaron a una ruta de buses por incrementar. Eso hubiese pasado también aquí en Santa Elena. Pagábamos 25 una cora y luego se quedaron cobrando 50 centavos. Nadie dijo nada y lo que al día de hoy siguen cobrando 50 centavos. Así que, pues, pero vean, si no está legal esa situación, el BMT puede poner cartas en el asunto. El caso es que personal del BMT, junto con agentes de la PNC, multaron a una ruta de buses por incrementar la tarifa del pasaje de forma ilegal en el oriente del país. ¿Esta nota dónde fue? Se trata de la ruta 1, que hace su recorrido en diferentes puntos céntricos del Gran San Salvador, en el oriente de la capital. La unidad fue sancionada por cobrar más del pasaje autorizado por el BMT. Durante uno de estos controles, el transporte colectivo de esta mañana sancionamos, dice, a una unidad de la ruta 1 por el alza no autorizada la tarifa del pasaje, según lo que asegura el BMT en sus redes sociales. Y es que las autoridades han indicado que seguirán realizando este tipo de controles sorpresas en todo el país. Ojalá y se vengan para Usulután, hagan estos controles sorpresa. Y es que, repito, si las tarifas que están cobrando no están autorizadas, se están cobrando de manera ilegal. Y es que pareciera una tontería, digamos, pero realmente en las condiciones de ingreso económico del promedio del salvadoreño, sobre todo del usuluteco, del helénico o de cualquier municipio del país, o sea, no da para más. Imagínate que aquellos ciudadanos que tienen un trabajo en donde como mínimo ganan el sueldo mínimo, ahí van rebuscándose. ¿Y qué de todos aquellos que tienen trabajos que son informales, en donde las personas que les dan horas de trabajo, digamos, por el hecho que no venden las cantidades que necesitarían vender para mantener una planilla como tal, con todas las de ley, les pagan una cosa menor, digamos, al sueldo mínimo? Por otro lado, a nivel internacional, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y ha premiado a los ciudadanos a alejarse del lugar. ¿En dónde fue esto? Según la cuenta de la policía en Twitter, entonces en el país, el tiroteo en Heidelberg, en Alemania, sí, que vi esta nota internacional, tuvo lugar en un auditorio de la universidad de esa ciudad, en Heidelberg, Alemania. La policía informa que el ataque actuó en solitario con un arma con un arma larga. El atacante lo hizo él solo, disparando a los presentes e hiriendo a varias personas, y luego, híjole, se suicidó, según información de la cadena alemana ARD. La agencia DPA indica que hubo 4 heridos por el ataque y que al perpetrador habría tenido varias armas en su poder, que el perpetrador, o sea, el autor, así se le llama en las investigaciones policiales, el perpetrador habría tenido varias armas en su poder. Oh, qué difícil esto. De acuerdo con el periódico alemán Bild, según informaciones de la policía, el autor del ataque habría sido un estudiante y no se parte que hubiera tenido motivos religiosos o políticos. Aunque este último, o sea, el aspecto político, este último dato no ha sido confirmado aún. En este momento el peligro ha pasado y se está tratando de ayudar a los heridos, pero en el lugar está acordonado y hay allí fuerte presencia policial. Mira qué situación. Un tiroteo en una universidad en Alemania deja a estas víctimas y al final, pues, el perpetrador decide también quitarse la vida. Y estamos a las 12:14 minutos, 12:14, acá a través de Radio Variedades.online y a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por estarnos viendo y escuchando en este lunes 24 de enero del año 2022. La Defensoría del Consumidor junto al Ministerio de Agricultura continúan realizando verificaciones de los precios de los lácteos ante la denuncia de un aumento en su costo aquí en el país, por lo que las autoridades han informado multas hasta de 500 salarios mínimos a quienes
acaparan o incrementen el costo de dicho producto. El alza desmedida.